Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Esta es el, la primera acción de la segunda etapa de una prueba piloto que empezó siendo una propuesta de, de una bodega que produce vinos en, en la zona de San Javier, en el Valle Inferior, que comenzó el año pasado y que consiste en estivar, o sea, en bajar jaulas con botellas de vino durante un periodo de aproximadamente seis meses para que maduren en el fondo del mar. El año pasado fue muy exitoso, eh, se hicieron los correspondientes estudios ambientales y también los estudios de los vinos y se decidió continuar con una segunda etapa eh, que es la que empezamos a, a implementar hoy. Bueno, la bodega es, se llama Fincas Patagónicas y los servicios náuticos los presta la Asociación Civil Cota Cero aquí en las grutas, que son los que hacen todo el operativo de bajar las botellas, controlar durante esos seis meses periódicamente la evolución del estado de las botellas en el fondo del mar y eh, también después sacar las botellas y, pero también participa en la Universidad Nacional del Comahue que hizo los estudios ambientales y siempre cuentan con la, con la colaboración del Ministerio de Producción del Ministerio de Turismo y Deporte que yo represento y de la Agencia de Inversiones en este caso porque de alguna manera demuestra el potencial que tiene el Golfo San Matías para las actividades subacuáticas no es cierto no solamente el buceo o las actividades en el parque submarino, sino que esta es otra oportunidad de desarrollo para, en este caso, estacionar vinos, pero también se podría pensar en proyectos de otros productos. Sí, claro, los caminos del vino estamos trabajando con varias bodegas este, de Río Negro, del Valle Medio, de Río Colorado, del Alto Valle, que ofrecen propuestas para, para poder ser visitadas. Y también es un gran desafío para los rionegrinos, porque no todos eh, conocemos todos estos lugares, así que eh, seguimos avanzando. Hemos señalizado las, eh, los accesos a las bodegas que pueden ser visitadas y estamos trabajando en campañas de difusión y promoción. Y esperamos seguir sumando a otras, a otras bodegas que, si bien se dedican a producir, todavía no reciben visitas. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81 2920 47 66 81 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Cofradía. Fiambrería, quesería, pollos milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920-60-60-18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad Castrol. Bejarán 828 Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguimos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook Carnicería La Diagonal. Whatsapp 2920 47 Dirección Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.